Esta semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, consulta. ¿Ya se acabaron las consultas, profe? Parece que sí, parece que no. En Pero Cómo Tan Hueón, obligó a detenidos a cantar el himno, prisión preventiva carabinera. La vuelta al mundo, joven muere tras aplicarse pegamento en el pene para no dejar embarazada a su novia. Oh, eso debería estar en el anterior. Profesor, le ofrecía notitas a alumnas. Al revés, pues, le ofrecía relación amorosa por notas a alumnas. Ese sí que es colega. Redes, Chile al día, recomendaciones y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. ¿Cómo ese weón del matapaco? Claro. Así era haber llorado el weón. ¿Cómo fue, profe? Así era haber llorado. Yo aquí muy bien, ¿por dónde estoy? ¿Y usted? Bien, pues aquí. En mi rincón, donde me corresponde. Oh, el rincón de Station. Sí, en el rincón de Station. En la cocina. Eso. Subieran. Claro. Hoy día un especial gourmet. Sí, pues vamos a hacer un especial gourmet. Vamos a hacer Cocinando con Mónica. Hoy se me cayó el carnet. Oh, qué antiguo. Cocinando con Mónica, ¿se acuerdan? Sí, pues como decir la moda al día, pues bueno. Sí, pues. Esa weá sí que es antigua. Eso sí que es antiguo. Oiga, lo que son antiguos también son las consultas ciudadanas, pues, profe. Desde tiempos inmemoriales que la gente ha consultado a otros por el devenir del país. Exactamente. Y sobre todo estas consultas vienen cuando la institucionalidad no funciona y uno se la quiere bypassear, mete una consulta entre medio como para legitimizarse. Exacto. No estoy diciendo que la consulta de la Araucanía sea esto, no, nada que ver. Ah, no, pues sí, obviamente que fue muy legítima, esa fue, pero... Oiga, después vamos a hablar de eso, ¿no? Obvio. Oye, pero ¿cachaste la seguidora del guatón? ¿Cómo le decimos al guatón? Don Gualo. Me olvidaste el nombre, de Don Gualo. ¿Ya? Que puso así como, población total de la Araucanía, 946.000. Gente que fue a votar, 145.000. Con el 1% de la población, digo, ya, de ahí viene todo, pues, weón. ¿La doña Cifras? Doña Cifras, pues, puta. Oiga, si estos weones no saben sumar, profe. Para ellos dos más dos es empate. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Chuta, no. Así que. Pero igual se hizo la consulta. Así que. Se hizo la consulta, efectivamente. Y entonces la palabra de la semana va a ser consulta. Porque exactamente. Sepamos qué es lo que nos dice nuestra querida amiga y hermosa RAE en torno a esto. Y volvemos a las definiciones obvias. Ah, esa mierda de definiciones que tiene la RAE. Sí, la primera definición dice: acción y efecto de consultar. Bravo. Ah, qué lindo. Clap, clap, clap. La segunda definición dice: parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de algo. Así como la consulta de la Araucanía. Como la consulta de la Araucanía, sí, efectivamente. Después dice: conferencia entre profesionales para resolver algo. ¿A quién podríamos achacarle ese significado? Esto, por ejemplo, cuando se juntan los médicos a hacer una consulta sobre un paciente. ¿Mm? Entonces dicen, mira, tengo este caso, aquí está la radiografía, consulta. ¿Qué mierda hago? Claro. O cuando se juntan hartas viejas afuera del consultorio y le dicen al guardia, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. También, con acepción a eso, tiene también una parte, dice, acción de atender el médico a sus pacientes en un espacio de tiempo determinado. Ahí quiero pedir hora para el médico. Aquí le decimos pedir hora, pero se llama la consulta. Ah, se dice consulta. Sí, pues la consulta médica. ¿Sí? Sí, entonces ahí te dicen ya, usted ya, le vamos a dar hora para un cuarto para las 10. Y te atiende como a las 12 el weón. ¿Ya ha pasado? Sí, pues, profe. Yo me acuerdo que íbamos a un centro médico. No voy a decir nombres, pero está ahí en estado en San Antonio 540, piso 6, llamado Red Médica. No voy a decir nombres. No, no diga nombres, profe. Si aquí no. Sí, y tampoco vamos a decir el nombre del facultativo, doctor Ucuchurra. ¿Sí? Que en verdad, tú pedías y hora. Por ejemplo, no sé, a las 10 y media de la mañana. Y el weón llegaba a las 11. Ay, recién llegada. Sí, y entonces todos los buenos que están desde las 9 de la mañana empezaba a atenderlo por orden, obviamente, entre orden de llegada y orden de hora. Terminaba atendiendo como a la 1 el desgraciado. ¿Pero usted se atiende por Fonasa, profe? Yo me atendía por Fonasa, sí. Ah, por eso, bebé. Nivel 1, lo más pobre, sí. Es flight. ¡Ah, hombre! Pero el médico era bueno. Ah, pero es por Fonasa, pues. Igual es flight. Sí, igual es flight, sí.
El, no sé cómo funcionará en el mundo de la ISAPRE, bueno. No, si profe, funciona igual la cuestión. Uno de repente pide hora en una consulta y tienen para 3 meses más. O va a la consulta del facultativo y llega media hora antes porque dicen tiene que comprar el bono y la tontera. La cosa es que después el viejo te atiende 1 hora después, po. Claro, porque el desgraciado llega tarde y se pone a atender a los pacientes que estaba antes, o llega y se pone a coquetear con la secretaria o a tomarse un cafecito. Sí, pues sí, todos los facultativos son iguales, ya sea sí, en el mundo privado o en el mundo público. Ay, 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 sí. ¿Mm? Es un mal endémico de nuestra sociedad. Exactamente. Oiga, pero quien es correcto es Ronaldino IPTV, que trae la nueva forma de ver televisión como todas las semanas acá, pues, profe. Éjale. O sea, tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Y yo creo que lleva más, profe, ¿ah? Sí. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas comuníquense al WhatsApp de Rolandino al +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Éjale. Grande. Oiga, Roland. Y si usted no está escuchando en este momento, le quiero decir que no, la velocidad no está mal. Nosotros estamos terrible acelerados. Sí. Porque don Paco debe estar con así el veo rostro esperando que salga la primera parte del sí, programa. Sí, pues está con el Paco dos manos. Está con el Paco dos manos, sí. Exactamente. Así que vamos con esas secciones, pues, profe. ¡Woohoo! Dígalo usted, don Estecho, con todo el alma y corazón. ¡Ay, me duele esta vez, ¿eh? ¿Qué quiere sí, que le diga? Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo tan hueona? Ay, 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 ay. Mira, es que aquí se puede interpretar de varias formas. La verdad. Oiga, se puede interpretar de varias formas. Sí, pues. Ay, ay, ay. La verdad es que me dolió un poco porque, no sé, yo creo que hubiese hecho lo mismo si hubiese estado en su lugar, pero te pillaba un poco madre. Sí, pero igual, sí, o sea, sí. Obligó a detenidos a cantar himno. Prisión preventiva a carabineros por apremios ilegítimos tras 18-O. El original, el auténtico, no es la copia, no es la cuenta. No, pues no es la cuenta, profe. Esto fue una carabinera. Una carabinera, efectivamente, chota, bueno. Exacto, pues, profe. Mire, la noticia dice lo siguiente: la fiscalía acusó a la uniformada de agredir y vulnerar psicológicamente a personas detenidas durante el estallido social, quienes fueron obligados a cantar el himno institucional y el nacional mediando amenazas e insultos. Oye, si no te sabía el himno institucional, bueno, que eso lo enseñaban, no sé, en el colegio, lo enseñaban en el colegio. Orden y patria, sí, pues, es nuestro lema. Aunque a mí me gustaba más la parte final, esa duerme tranquila. Oiga, es como niña inocente. Es como rara esa parte, ¿eh? Sin sí, preocuparte, pues. Sí, pues duerme tranquila, así como duerme tranquilita, guaya, yo te cuido. ¿Ah? Del bandolero. Bandolero, po, weón. Bandolero. Ni que estuvieran cantando ahí. Angustiado como chancho. Ah, no, esos son los bandoleros. Sí, pues. Buen grupo, los bandoleros de Teno, weón. Bueno, ahí para que lo escuchen. Sí. Mire, dice: la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó la prisión preventiva de una subteniente de carabineros imputada por apremios ilegítimos ocurridos durante las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. Ahí recién seguimos a ver. Sí. Ahora estamos en 2021. El fiscal que investiga la causa, Germán Calquín, señaló que habiendo expuesto otros antecedentes, se formó convicción en los ministros de la Corte y dispusieron la medida cautelar de prisión preventiva. Ah, pero se fueron al chancho, po. Pero es que bueno, a ver, partamos la base. Primero, ¿eh? primero. ¿Cómo va a ser una prima ilegítimo cantar el himno de tu país, weón? Weón, deberían haberla nombrado vicepresidenta ejecutiva. Sí, pues bueno, o sea, claro, para cuando juega la selección, en el Maracaná, todos los weones, ay, qué lindo el himno, weón, voy a llorar, fue terrible emocionante. Y después, no, porque Chile despertó. Entonces yo no canto tu himno y vamos a cambiarte el himno. Hay que ver el contexto también, pues, profe. A lo mejor la mina detuvo a puros haitianos, colombianos, no venezolanos. No quiere estar en el país, weón. Cántate el himno, weón. Cántate el himno. Y el himno de la institución también, weón. También, weón. Esa cuestión tienes que sabértela de memoria. Si no, te meto la luma en la. Dice. Dice, bueno, profe, me imaginé la mina así como, ay, ahora vos protestantes, se creía el huevón, va mal, lumazo, va mal, lumazo. Canta, conchita, canta, canta, mierda, canta, weón. Oh, estamos a colocar un paño en la cara húmedo, así como. Claro.
No, y que le haya bajado los calzoncillos y haya pescado un cable pelado de ahí y haya puesto por... ¡Oh! En el Gush. Ay, 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 sí. ¿No vaya a cantar, güey? ¿No vaya a cantar? Sí, sí, voy a cantar, pero por favor. Dice, según se expuso en la formalización de la uniformada, el 21 y 22 de octubre del 2019, en horario de restricción a la movilidad, dos grupos de personas fueron detenidas e ingresadas a un carro policial donde habrían sido víctimas de los apremios. Ah, pero fueron hueones que estaban... En toque queda. Que agradezca que no lo pillaron los milicos. No, si lo pillan los milicos le hacen cantar a la comparsita. Sí, pues los viejos tandarte, güey. Sí, los viejos tandarte. ¿Ah? Y a lo Marcelo Sala. Claro. Grande matador. Dicen las víctimas son detenidas, se les ingresa al carro policial y son agredidos, vulnerados psicológicamente, obligados a cantar el himno nacional, institucional y el nacional mediando amenazas, insultos y agresiones, relató la fiscalía. Junto con eso, fiscalía señaló que reunieron el relato de 8 víctimas, además de antecedentes médicos, fotográficos y otros medios de prueba. ¿Cómo pueden haber medios fotográficos? Está el weón cantando el himno nacional así. Pero esa gracia no las tienen que grabar, po. Pero mira, a ver, incluso porque esta es una noticia que está en Tele13. ¿Cómo dice las víctimas? Bueno, que está entre comillas, entonces es lo que reparte la fiscalía, pero dice las víctimas. Las víctimas, bueno, o sea, ¿vos sois víctima de cantar el himno? Pero ¿cómo? O sea, no sé, profe. Bueno, es que también hay que ver el contexto. A lo mejor el joven era mudo, no sé. O era sordo. Claro. Entonces también hay que ver el contexto en el cual se le obliga a cantar el himno nacional. Yo creo que está bien un castigo, a lo mejor cuando se les detiene estos jóvenes. Bueno, también hay que ver qué tipo de personas eran. A lo mejor eran personas que iban pasando, uno no, nunca sabe. Personas que andaban buscando su botillería, su clandestino por ahí. Pero dato que queda, po. Pero igual, pues, profe, la sed es sed, ¿o bueno, no? Eso es verdad. Yo no soy quien para jugar. Que lance, exacto. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí, pues, profe. Y uno lo único que quiere en ese momento es ver una luz al final del camino. Sí. No como esas luces rojas que vio el pajarito Valdés. No, pues como esas luces rojas, no. Ha jugado, ¿ah? Sí. Entonces también hay que tener el contexto de la... Me imagino que la paca debe haber sido así como la troncha toro. Porque si no, los gallos no se intimidan, po. No. Imagínense una paca bonita. Y si era subteniente, era... ¿Ah? No, esas locas tienen poder, po. A lo mejor era camión. Esas mandan nomás. Sí, po. Pero como tanto. O sea, igual esto se tiene que haber filtrado desde la misma institución, desde los mismos compañeros. ¿Quién habrá sido el maricón? Sí, bueno. Pero mira, si supuestamente te dice que habían agresiones y que habían, ¿cómo se llama esta cuestión? Antecedentes médicos. ¿Qué significa? Que el guante estaba traumado así con las dos manos adelante diciendo, no, yo no fui. O realmente un apremio ilegítimo. Que eso es otra cuestión. ¿Qué significa eso, profe? Un apremio ilegítimo versus lo que estamos hablando. Un apremio ilegítimo es que te saquen la chucha. Ah, ya. Sí. Bueno, es que a ellos les violenta cantar el himno también, po. Es como si le sacaran la cresta. O como que le sacaran la madre, bueno. Sí, po. Ah, está bueno. Flamear la bandera. Eso para ellos es un apremio ilegítimo. Entonces, obviamente que los fiscales, si son zurdos a cagar, les van a dar también la razón, po. Están diciendo así, o sea, ¿cómo nos cagamos hasta para acá? ¿Cómo nos cagamos hasta para acá? Sí, po. Ah, con esto, pues lo obligó a cantar el himno. Ah, qué fascista. Ah, qué terrible. Ah, y el que baila pasa, ¿no era fascista la claro. No, si era entretenido, po. Era woo. Si no te hacían cagar el auto, te hacían cagar a ti. Pero no, pues no importa. Y esos huevos no están detenidos. Claro. Es que esos son los jóvenes idealistas de la revuelta. Sí, pues grandes luchadores, digo. Claro. Llenos de sueños e ideales. Claro, sueños e ilusiones de ver un país mejor, negándose a cantar el himno. Son pedazos de... Pero en este caso la paca fue bien huevona en que se haya filtrado esto, lamentablemente. Sí, pues cómo dejáis que te graben, pues. Casi el apoyo. Bueno, que en todo caso, dentro de las comisarías ahora está bien resguardado en ese sentido por el tema de las cámaras. No sé si cachó la otra vez una noticia de unos carabineros que detuvieron a un tipo y el tipo parece que se quería arrancar o les quería pegar y lo empezaron a sostener y lo empezaron a prisionar contra la pared
en la celda. Y de repente el tipo como que se desvanece y el weón murió. Ah, se creía George Floyd ese weón. Sí. Pero ese fue de San Fernando. I can breathe, I can breathe. El weón, esa vez la mamá cuenta que lo llamó, porque era un loco que le estaba pegando a la ñora. ¿Ya? Entonces la gente llamó a los pacos para el tema del control, o sea, por violencia intrafamiliar. Los locos se lo llevan a la prisión. Yo creo que ahí igual le cascaron, weón. No, si deben haberle pegado. Sí. Entonces okay. Después él como que se enajenó, se volvió loco, porque literalmente parece que era medio esquizo. Entonces sí. El weón se volvió loco y claro, el Paco A le hace una llave tipo Floyd, le coloca y parece que la rodilla en el cuello, y eso fue que el weón cagara. Sí, pues, lamentablemente. Como le digo, las comisarías están bien resguardadas en ese sentido, hay mucha cámara ahora, también grabaciones, que los mismos carabineros hacen, pues. Así que cuidado. Pero mira, es súper fácil, compadre. Yo me acuerdo que una vez el weón de la botillería me contaba de que él tenía un arma ahí en el cajón. ¿Ya? Y entonces una vez le tocó que llegó un asaltante que venía en cleta encima. Baja la cuestión, se mete también con una pistola y lo amenaza así como, ya, chuchito, man, entrégame todo. Y él así como levanta la mano, ya, ok, ni un problema. Se va para donde está la caja, abre la caja y en ese momento saca la pistola, pa, y pega un tunazo. Y obviamente el asaltante parece que la arma era de fogueo, no sé, pero se asusta. Ah, ok. Y deja hasta la bicicleta botada y sale corriendo. Ya, la cuestión es que después él, obviamente este loco llama a los pacos, era amigo de los pacos. Y cachan que como que se quedan medio fondeados y cachan que el amigo va a buscar la cleta, así de Barça. Ah, así de Barça. Y se le cruzan los pacos. ¿Y qué es lo que hace? Oh. Se lo llevan y en vez de llevárselo a la comisaría porque le preguntan, ¿querí denunciar algo? No, ni uno. Hagan lo que ustedes saben hacer. Listo, aquí se los dejamos. Aquí se los dejo, porque este weón dijo, puta, yo sé que acá la fiscalía no va a actuar, que pura pérdida de tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron los señores carabineros? Se llevaron a este desgraciado al otro lado del túnel Loprado, le quitaron las zapatillas y los calcetines como a las 2, 3 de la mañana y lo dejaron ahí tirado cerca de Curacaví para que el weón se devolviera a pata para Santiago. ¡Esos son castigos, mierda! ¡Esos son castigos! ¡Vamos a la antigua! ¿Pero qué pasa si se llega a enterar el departamento del pelado ese? De recursos humanos, derechos humanos, ¿cómo se llama? Ah, sí, el INDH. Pero... ¡Puta, dejan la cagada! Pero es que era la palabra del delincuente, perdón, del señor contribuyente. Ah, claro. Porque el carabinero nunca dejó registro de que tomó esa detención ni nada, o sea, no... Entonces, yo también creo que los pacos tienen que estar chatos también, pues, y me encima esos días, que fueron los primeros días del insurrección, estaban chatos los pobres, pues. Sí, entonces, pues, profe, obviamente... La mejor forma que encontró como de entretenerse así como ya, a ver los hueoncitos, pónganse en fila y canten. No, y también yo debo ponerme en el lugar de la carabinera en este caso y la rabia que deben haber sentido por haber tenido también todas las restricciones que tenían, ya que todo lo que estaban haciendo, y para sacarse la rabia en ese sentido, igual. No, imagínate, detienen a estos hueones así como, ya, ¿y ustedes qué están haciendo acá afuera? Ah, yo no sé hablar español, usted me tiene que aceptar. Claro. Masísima, mamá huevo. Mamá huevo. Entonces, claro, no sabemos si son extranjeros o no, no sabemos si son chilenos o no. Si son chilenos son bastante apátridas los desgraciados, pero ¿qué más se puede esperar de ese tipo de desgraciados? Bueno, sí. Ay, pero sí, lamentablemente, pucha, a Carabinero le tocó el pero como tan weón. Exactamente. Pues, pero bueno, pero como tan weón fue específicamente porque dejaste que te grabaran. Ya sabéis, si querís pegarle a alguien, tenéis que colocar un jabón adentro de un calcetín y así no quedan moretones. Eso, profe, de tips nomás. De tips, sí. ¿Ah? Para que después los weones les peguen a la señora en la casa. Claro. Oiga, pero en nuestra vuelta al mundo también viene un... ¿Cómo tan weón? Pues se podría decir, ¿o no? Sí, la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. La vuelta esas, al mundo. Esas noticias, profe, que nos deja el mundo, que son realmente insólitas. Yo creo que esta medida se debería aplicar en todos los consultorios para los flights. En todos, sin excepción. Ay, ay, ay. ¿Ya? Pero solamente para los flights, para que no se reproduzca. Sí, porque mira, esta es una mezcla de pero como tan weón con la vuelta al mundo. Exactamente. ¿La lee usted o la leo yo, profe? Voy yo, dice. Dígale. Joven muere tras aplicarse pegamento en el nepe para no dejar embarazada a su novia. Mira qué lindo, ven. Y se murió. Quería cerrar el chinito. Claro, el chino tuerto. Pero con pegamento, pues, weón. Lo que la gotita pega, nada lo despega. ¿Nunca cachó esa cuestión? Oiga, quería doler esa weá, imagínense, a lo mejor le dieron ganas de mear. ¡Ay, ay, ay! Y se le fue todo el todo. No, y se empezó a hacer un globo. Claro, pero ojo, eran responsables.
Ah, sí. Sí, no, sí. Por lo menos el weón no dejó descendencia. Claro. Mira, este weón está postulando el premio Darwin. Literalmente sí. Postuló el premio Darwin, este desgraciado. Exactamente. Para los que no sepan lo que es el premio Darwin, es ese premio que se le entrega a todas las personas que hacen estupideces, pero tan grande en el mundo, que los lleva a la muerte y no dejan descendencia. Eso. Entonces se habla de la selección natural, que está actuando así, pero en su máxima expresión. Dice, la pareja no tenía ningún método anticonceptivo a la mano, por lo que decidieron improvisar con el adhesivo que utilizaban para drogarse. Mira, qué lindo, weón. Qué lindo, weón. Era... Pero eran volados, pues, profe. Ahí está, pues. Se le ocurrió así como, uy, ¿y si me pego el nepe así el cuerito para dentro y no sale nada? Y ahí la puede si hacer. Si le cierro el ojito al chino. Claro. Lo dejo Gustavo. Claro. A los gaticas. A los gaticas. ¿Ah? Oiga, pero imagínese ahí pescar la gotita, tirarse el cuellito para atrás y echarle justo en el hoyito. Ay, ay, ay. Y después apretarle un poquito para que pegue. Ay, 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 ay. Oh, me llegó a doler. Sí, bien, dice. Un joven murió luego de utilizar un pegamento extra fuerte para sellar su nepe, para no dejar embarazada a su pareja. El inusual deceso sucedió el 22 de junio en un hotel de India, luego de que un hombre de 25 años aplicara una resina epoxídica en su órgano reproductor como método anticonceptivo. O sea, por lo menos tenían plata para el hotel. Sí. Sí. Según lo señalado por un investigador de Time of India, el hombre fue identificado como Salman Mirza, quien usó el adhesivo para evitar el embarazo. Pero como tal. Sí, bueno. Además, la pareja añadió el pegamento a una mezcla de drogas y lo inhalaron. Nah, ya. Estaban enteros volados, estaban en otro mundo. Sí. Varios testigos dicen que Mirza y su prometida, ambos drogadictos, entraron a un hotel en Yujupura. Fue ahí que aplicaron un adhesivo epóxico en sus partes privadas porque no tenían otro método de protección, señaló un policía a un medio local. El anticonceptivo, entre comillas, le causó una falla multiorgánica por los ingredientes tóxicos que tienen los adhesivos epoxídicos, como el poliuterano, acrílico y cianoacrilato, que son nocivos en el organismo. Oiga, profe, le voy a corregir dos palabras que dijo. ¿Qué dije? Dijo multiorgásmica y era multiorgánica. Ah, dije multiorgásmica. Sí. Ah, ya. Bueno, también fue multiorgásmica la Yo prueba. Creo que por ahí también iba así. Y dijo poliuretano. Ah, y era poliuretano. Poliuretano, ah, exactamente. Ahí está. Gracias por la corrección, don Stitchen. Sí, por favor. Pero, oh, weón, ¿en qué cabeza? No sé, weón. Ah, oh, me llegan a rayos estos, weón. De verdad, bueno, esto fue en India. Y yo no sé si en India, la verdad, usarán siempre ese tipo de anticonceptivos. No sé. Mira, que agradezcan que no tenía todo lo bueno la cuestión. Oiga, pero estos weones son miles de millones. ¿Cómo mierda se reproducen tanto si son tan weones? Es que ahí está la ley de selección natural. No permite, ¿sí?, que uno no se reproduzca. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el loco se pegó el nepe y alcanzó a ocuparlo? Porque dice que le provocó una falla multiorgánica o multiorgásmica por los ingredientes tóxicos. Entonces yo no sé si al final estos desgraciados la puso o no la puso. Pero, ¿cómo se habrá puesto el pegamento en ese sentido? Le digo yo, ¿cómo se habrá puesto una gotita o le habrá dado de comer en un vasito? Así como un elefantito, tome agua. No, yo creo que se tiene que haber agarrado así como el cuerito, se echó entre medio, así como entre medio el surquito del canal de la cabecita. Y ahí como, y se colocó la esta para arriba y se la apretó bien para que se le pegara. Hay que ser. Para tenerlo bien duro también. Hay que ser bien, huevón. Oh, pero ¿cómo tanto, profe? Bueno, hay de todo en el mundo, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el Viagra que ocupan allá? ¿Cuál es? El Milo con yeso. ¿El Milo con yeso? Sí, porque el yeso te lo endurece y el Milo te lo hace grande. Ah, ya. Ay, buena. Oye, en verdad sí son bien huevones, no. Ay, ay, ay. Bueno, sí, pues. Oiga, y también tenemos la vuelta al mundo por partida doble, profe. Sí. Porque tenemos un profe de eso. No, de eso parece que era historia también. ¿Eh? Claro. Esa la de usted, don Stitch. Que impactó en Argentina, pues, profe. Sí. ¿Ah? Porque le ofreció subir notas a alumna de 15 años a cambio de relación amorosa. Mira qué lindo. Dice, indignación ha causado en Argentina el caso de un profesor de música que ofreció subirle las notas a una alumna de 15 años a cambio de tener una relación amorosa. Ándale, profesor de música,
Le ofreció parece la flauta. Que era violín. De... Parece que era violín. Ah, no, era flauta traversa. También. Le ofreció la flauta traversa y era medio violín. Ello provocó aún más enojo cuando se conoció la respuesta del colegio. Fue la madre de la estudiante quien viralizó en redes sociales los mensajes que mostraban cómo el docente le realizaba la propuesta a su hija. Dijiste que lo ibas a pensar. Eso de ser amigos con derechos, ¿te acuerdas? Le expresaba el sujeto al adolescente. No podí, pues ella la venía hostigando hace rato. Era viejo el bueno, ¿no? A ver, sigamos. Sí. Las y los apoderados. Los apoderados. Ay, te fuiste la mierda. Te fuiste la mierda. Sí. Es que 24 horas, pues. Sí, pues. Sí. Reaccionaron indignados y rápidamente exigieron que el establecimiento se pronunciara, puesto que aseguraban que no era el único caso de este tipo de comportamiento indebido por parte del profesor. Ah, Gustavo, era tradición. Sí, pues, capaz que hasta con los cabros de kinder. Claro. Uno de los apoderados del colegio, 11 de septiembre. Buen pero qué buen nombre el colegio, weón. Sí, po. ¿En honor a quién? Usted sabe. No, pues sí, porque en Argentina. Entonces, en Argentina. Es decepcionante como papá y como alumno que pertenecía a esta institución. Recién tuvimos una reunión con la supervisora y quedó sabor a poco. Sabor a coco había leído. Pensé que la cabra chica le había dicho algo. La réplica del establecimiento fue insólita, puesto que indicaron que eran las estudiantes quienes provocaban dichas reacciones con sus vestimentas y actitudes. ¡Ah! Me estáis weando. En serio. No, que no podí. Oh, esa... venga, que la culpa es de los padres, que la visten como putas. Esos calzoncitos que provocan a los profes. Pues hombre, no le pongan la falda tan corta, joder. Que el hombre no es de hueso, no de hierro. Exacto. La publicación animó a que otras alumnas revelaran situaciones similares con otros profesores. Ah, más encima eran todos. Y el colegio fue intervenido por las autoridades locales, provocando la expulsión de 5 docentes por conductas indebidas. ¿Cinco? Ver, ¡5 weones! Tenían una red. Era ¿sí? peor que estos weones de España, de esos que se quedaron detenidos, ¿se acuerdan? ¿Qué clase de caradima eran estos, weón? Además, se abrió una investigación penal preparatoria contra el profesor de música. Era que no, po. Oiga, pero 5 weones y se descubrió gracias a uno. No, hay de nada más involucrado. No, es que la respuesta al colegio sí es la insólita. Así como, no, vamos a acompañarlo en esto. Nosotros no teníamos idea, lo ayudamos, estamos con ustedes, sentimos el dolor. No, no, son las pendejas las que vienen aquí vestidas provocativas con sus vestimentas y actitudes, po. Sí, pues para qué las mandan vestidas de puta. Claro, oh, la cagó, güey. Oye, a lo mejor el director también está metido ahí en la red. Capaz, po. Porque tiene que haber leído bien en algunas partes, po. Sí, po. Porque el colegio no puede decir eso, po. No, imagínense. Más si una alumna está por repetir fin de año, chu. Ay, esa weá sí que es machista. Las caras lo checan todo, güey. No, pero ojo, acuérdate que internacionalmente hay más casos de profesoras que se acuestan con alumnos. ¿Mm? Y que los alumnos quedan como reyes, po. Bueno, sí, po. A lo mejor no sé, las cabras pueden haber sido también como el quepcho, no sé, po. ¿Cómo eso? Que solo sirven para darles ahora la vienesa. A lo mejor, pues no tenían dónde para la música y servían para eso nomás, po, profe. Con suerte sabían tocar la flauta y la corneta, po. Claro, po. O les decían las palitos fósforo. Al primer roce perdían la cabeza. Así que también hay que ir en contexto, pues, profe. Oiga, vamos a una pausita porque si no nos vamos a pasar y don Paco nos va a retar. Sí, nos vemos en un próximo. Ah, ¿y qué viene después? Vienen varias cosas interesantes. Tenemos la Palusa, pues. Tenemos la final de. ¿Cómo se llaman estos buenos? ¿Cómo se llaman estos desgraciados? Los de covers. Sí, pues tenemos varias cositas interesantes. Vamos también a estar comentando el banderazo de los simios. ¿Ya? Con una turbochela que hubo por ahí. Sí, exactamente. Y mucho más en el segundo bloque de La Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet
PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/RolandinoIPTV, o comunícate directo por WhatsApp al +569 78 69 08 12. +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Oh yeah. Sí. Sí, pues, profe. Como todas las semanas, cuéntele a nuestra linda audiencia dónde nos puede encontrar. Éjale, todos los lunes, a veces los martes, pero todos los lunes, tempranito en la mañana en Spotify, ahí nos puede encontrar como Capital de los Simios, Capital de los Simios con K. Entonces ahí usted nos puede ir escuchando camino a la pega, que es lo que yo hago comúnmente, soy autorreferente y nos escuchamos nosotros mismos. Ahí está la visita que tenemos. Exactamente. Claro. Entonces, ahí usted nos puede escuchar camino a la pega o donde usted quiera también. También sirve como ASRM para dormir. Muy bien. Después, el día martes, en YouTube, porque en YouTube está todo el mano, entonces ahí, en la tardecita, lo tiramos en YouTube. Entonces ahí, si usted quiere estar en la pega, escuchándonos de fondo, qué mejor, espectacular, ahí con su audífono no escucha. Sí, pues. También, el día lunes, a las 10 de la noche, un poquito rato más, por .fm.cl, la mejor radio online que usted pueda escuchar. Oiga, profe, decir que el fin de semana .fm.cn tiene sus bailables, ¿ya? Oh, sí. Y que estuvieron tocando las cumbias mashup, el mezclado de La Capital. Sí. Que está bastante bueno, así que para que lo escuchen ahí, que también está disponible en nuestro canal de YouTube. Sí. ¿Está disponible? Sí, pues. Está ¿sí? disponible en nuestro canal de YouTube, exactamente. Ah, así bueno, que ahí pueden ir a vacilar también con esas grandes estrellas del rock y de la cumbia, como es Metallica, Led Zeppelin. Sí, Queen, porque y dice, mentías cuando me decías Another One Bites the Dust. Eso, esas cumbias son las buenas. Son las buenas, por favor. Sí. Y si usted nos quiere escribir, insultar o hacer cualquier otra cosa, capitaldelosimios@gmail.com, capital con K. Exactamente, así como cast. Claro. Oiga, y vamos con nuestro querido y nunca habían ponderado jingle. Sí. Chile al día. Chile al día. Con el profesor. Qué lindo, profe. Esto sí que es modernidad, po. Esto es modernidad, po. Así, modernidad pura, po. Como cocinando con Mónica. Almorzando en el 13 y todo eso. Almorzando en el 13. Éxito. Éxito. Oye, el de festival verdad. De Laura con salsa y tal. Salsa de mierda esa. Tenía puro gusto a lata. Yo recuerdo haberla probado cuando chico, pero no estoy seguro. Habían unas que se llamaban Centauro, ¿te acordáis? Yo creo que varios murieron de cáncer por esa cuestión. Sí. Por el cadmio que tenía. Sí, pero supuestamente era puré de tomate, no era como la salsa de ahora, sino que era como una salsa buena. Sí. Porque venía como 120 ml, si era una cagada de salsa. No sé, si a lo mejor la salsa era buena, pero el envase donde la ponían, sí. Como era más tóxico. Que lo traían de, bueno, que esa hueá venía de Rusia, entonces a lo mejor lo hacían en Chernobyl. Ahí está. ¿Esa era la que le hacía la competencia a la Tuco? Parece. Que era como la salsa especial de mayo. No, así que, pero la Tuco que la cara... es pituca, pues, profe. Sí, para cara. Era sí, cara. Uno iba a recoger tomate a la feria nomás en ese tiempo. Los metía en la licuadora nomás, un poquito claro. De agua caliente y era. Y listo, le sacaba lo malo, el moho y chao. Claro. No, con moho quedaba bueno igual. ¿Quedaba bueno? Sí, con un harto moho. Sí, pues. No como sí. Ahora que están todos más pitucos. Sí, pues todos más cuiquitos, sobre todo los sí, zorrones. Pero los zorrones cooperaron, po. Cagaron los zorrones. Sí, pues. Querían votar por una alcaldesa joven, idealista, claro. Comunista. Llena ahí, de sueños e ideales. Claro, ahí tienen, po. Cagó. Toma. Con Lollapalooza. ¿Qué va a hacer Sergio Lagos sin ir a Lollapalooza? La Nicole y todos esos zorrones. Uy, 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 no sé qué van a hacer, güey. No sé qué hacer la Isi, la Cata, la Tete. La Pancha. Claro, el Nacho. El Benja y todos esos zorrones. Sí, wow. La cago.
¿Qué pasó con el Lollapalooza, profe? ¿No estaba todo listo? ¿No estaba todo dispuesto para ya poder ir a la gran fiesta del Lollapalooza? Estaban revendiendo y vendiendo la entrada como loco hasta que la nación comunista atacó. Productor de Lotus, Lollapalooza 2022 depende de la voluntad de la alcaldesa y concejales. Ah, ¿para hacer una fiesta? No, no se puede. Pero para dejar la cagada en el centro con los ambulantes, tal tiro. No, y que te encargo como queda para la fiesta los abrazos, pues bueno, si ahí se celebran ahí mismo en el parque O'Higgins los comunistas. Ah, entonces, cómero. Claro. Cuando sufrió más daño el parque O'Higgins fue cuando vino el Papa, dijo Sebastián de la Barra, que va a ser el encargado de Lotus, dice. Un día después de que se conociera el rechazo en comisiones municipales de Santiago. Oye, qué raro, weón, que en Santiago rechacen los comunistas. No, claro. Suena es raro como colocar esas dos palabras. ¿Cierto? Sí. Ah, pero rechazaron a realizar Lollapalooza en Chile en el Parque O'Higgins. Ah. El productor de Lotus, Sebastián de la Barra, afirmó que esperan reunirse con las autoridades para presentar sus planteamientos. De la Barra expresó a Una Nueva Mañana en Cooperativa, lo estamos leyendo esto de la radio cooperativa, que lo planteado por la concejala Rosario Carvajal sorprendió porque hemos trabajado año a año de la mano del municipio. Nuestro compromiso siempre ha sido entregar el parque mejor de lo que lo recibimos. Claro, con olor a cuico, po. Claro, con olor a cuico, exactamente. Queremos decirles, dice clarito, no me equivoqué yo, queremos decirles a los vecinos que somos aliados. Yo pensé que eran tomate mayo estos weones. Badumbas, sí. El parque carece de recursos. O sea, está diciendo que es un lugar padre. Padre, sí. Por eso hay más carpas que fiestas. Y claro, no queremos polemizar ni crear conflictos. Hemos trabajado en propuestas para implementar con la alcaldesa, agregó. Oye, dijiste que había más carpas. Yo pensé que era la nueva versión de Mystery Land. ¿Ah, sí? Sí. Gustok. Claro, Gustok O'Higgins Park. O'Higgins Park. O sea, Venezuela version. Claro, Veneco version. Claro. Dice, sobre el informe de Contraloría, el productor dijo que tiene antecedentes para demostrar que Lollapalooza jamás ha cometido una falta. Hemos estado en línea con los permisos. Nunca habíamos tenido problemas. Es un error. Quizá en cuanto están mojando a los hueones. Sí, yo creo que igual. Pero Lollapalooza no ha tenido muchos desmanes, o siempre quedan a cagar en el parque. No me refiero a peleas ni cosas así, pero que quede cochino. Dejan muy para Loli. Sí, mira, por lo que tengo entendido, el pasto queda para la cagada. Bueno, que el pasto siempre está para la cagada, así queda lo mismo. Sí, po. Pero siempre este show coincidía con la Maratón de Santiago. Entonces la gente que iba a correr se encontraba con la gente que estaba afuera haciendo fila para entrar en Lollapalooza, se le tiraban botellazos y cuestiones así. ¿Pero la Maratón de Santiago termina en el parque? No, pasa por ahí. Ah, pasa por ahí. Sí, pasa por la calle. ¿Cómo se llama esta que está por el costado? No es Rondizoni, es donde está Buchef. No es Mata. No es. Buchef, pues bueno. Buchef. Pero cómo tan güey. Claro, próximo programa, el profe en nuestra sección. Claro, ¿dónde queda Buchef? Weón. En Buchef, pues bueno. Ay, 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 ay. Ya. Sigamos leyendo. Jorge. Continuemos, sí, ya, continuemos mejor. Dice, el parque. Nunca hemos cortado un árbol. Ah, lo están acusando de cortar arbolitos. Nunca hemos generado daños. Cuando sufrió más daño fue cuando vino el Papa. El parque se hizo pedazos y nosotros, al contrario. Declaró el productor que afirmó que el parque no está en buenas condiciones y no tiene que ver con Lollapalooza. Chan, tirando palo. No quiero polemizar, pero el parque está para la caga. Sí, bueno. Sobre el anuncio del cartel 2021, el productor dijo que esperan anuncios en pocos días más. ¿Por qué 2021? Porque recuerden que el año pasado no se hizo. Ah, va a ser igual 2021. Claro, o sea, es que las entradas que se compraron en 2021 se tienen que hacer valer. Pero hagan valer la entrada, ¿qué mierda le ponen? La otra vez yo me confundí con esta cuestión del mundial, no me acuerdo qué era. ¿Ya? Que también era, los Juegos Olímpicos, que le pusieron 2020. La Eurocopa, la Eurocopa. No, los Juegos Olímpicos también, pues yo pensé que estaba viendo imágenes de archivos, po. Ah, es que lo que pasa es que ahí hay otra cuestión. El tema es un tema publicitario, porque los locos mandaron a hacer peluches de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, mandaron a hacer banderitas, mandaron a hacer toda una logística con el año 2020. Entonces, pero no era llegar y cambiarlo porque iban a perder toda esa plata. ¿Y cómo la Katy Barriga los dejó en la bodega? Claro, por eso, porque ahora lo están cuestionando. Ah, bueno, sí. ¿Qué te pasa con los renacines? Son bonitos los renacines. Sí. Peluche mierda. Oiga, yo creo que debe ir en el segundo tarro de vaselina. Sí, sí. Ahora, el anuncio propiamente tal, este desgraciado dice que depende de la voluntad de la alcaldesa y de su equipo.
de las concejalas y de los concejales que puedan apoyarnos. Ah, ahí se puso progre el weón. Sí, pues. Y que podamos tender puentes, porque la verdad no nos hemos podido juntar con concejales. Por su parte, la concejala Camila Davagnino afirmó que las comunidades del barrio Rondizone y Parque O'Higgins han hablado, y este consejo no solo escucha, sino también se hace parte de sus demandas. O sea, andan puro sapeando los vecinos. Claro. Claro, como ellos no pueden entrar. En tanto, la concejala Yanna Tapia indicó que Lollapalooza genera gran perjuicio al Parque O'Higgins. Queremos apuntar a eventos que recojan las tradiciones barriales y que no impliquen daño al arbolado comunal. Claro, como las fiestas capitalistas. ¿Qué son las tradiciones barriales? Ah, pues las cosas culturales que han estado siempre en el barrio. Como, ¿sí? Como los shows venezolanos, festivales haitianos, cosas comunes y corrientes. Ah, claro, típicas de nuestro país. Típicas del barrio Rondizón y el barrio Parque O'Higgins. Un poco más allá está la Plaza Bogotá, así que... Oiga, es igual que las masas cagadas. Yo me acuerdo una vez que llevé a mi hija a un concierto que era de 31 minutos ahí en el Parque O'Higgins. Y la gente igual dejó la cagada en el pasto, todo cochino. Y nada, porque era cultural, porque era 31 minutos. Ah, no, pero es que ahora vienen bandas de grueso calibre. Venía Foo Fighters, por ejemplo. Y Foo Fighters, por lo que yo tenía entendido. Venía la Miley Cyrus, parece también. Ah, ¿no? Miley Cyrus, verdad. ¿Sí? Sí, con la bola de demolición venía. Sí, con el combo. Claro. Entonces, es que Lollapalooza es del Parque O'Higgins. Ahora, los locos igual tienen como una segunda, ¿cómo decirlo? Un segundo lugar donde pueden ir, pero primero tienen que confirmarles, porque tienen que hacer toda la logística. No es llegar y cambiar un lugar de escenario. Imagínate, lo llevan a las Vizcachas, porque podrían llevarlo perfectamente para allá, como es grande. Pero manso pique, pues, profe. Eso, es tremendo pique. La gente, sí, va a ir igual, bueno, sepa que estamos con cosas. Bueno, la otra vez hizo un maquinaria allá y llegaron más de 40.000 personas igual. ¿Pero llegaron mayormente en auto o habían buses de acercamiento? Habían buses de acercamiento y de alejamiento. ¿De alejamiento? Oiga, pero si son tan zorrones, que lo hagan en San Carlos, bro. ¿Verdad? Sí, pues para allá sí que llegan puros zorrones. Pero es que, weón, para estos locos es una experiencia venir acá a los Barrios Bajos, weón, el Parque O'Higgins. En todo caso. Sí, ellos viven la media experiencia para acá, weón. Es como... Se encuentran con todas estas casitas pintorescas para ellos. Es como cuando Plan Z fue a Lo Pintana, ¿se acuerdan? Claro. O estos locos pobres cuando estaban ahí en General Velázquez antes que se construyera la carretera. ¿Eh? ¿Te acordás que había un campamento que estaba ahí llegando a Santo Domingo? ¿De veras? Que tenían unas tinas en el techo y varias cuestiones así. Sí, pues. Y decían así como, estos locos pobres. Él y mostrar la tina, y la loca decía así como, ay, qué lindo, le tiene puesto una tina en el techo, así como para que se bañe con la luz del sol. No, si era, bueno, así deben ser, pues. Ay, Plan Z, bueno, siempre fueron unos visionarios estos desgraciados. Visionarios. Sí. Zurdos pero visionarios. Zurdos pero visionarios, sí. Lo que es bueno, como decía un... Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa con Lollapalooza, pues, viejo, porque... Voy a tener que romper mi entrada o hacer como Katy Barriga. Claro, meterla en buena parte. Claro. No me queda otra. No, yo sabía que nunca he ido a esos eventos así tan masivos. La verdad es que ya a esta altura como que no me llama la atención, ¿eh? Pero no, bien por los zorrones que hacen sus eventos. Pero también yo no entiendo por qué este año, obviamente, hay una comunista en el municipio, pero por qué se está impidiendo, si al final va a quedar lo mismo que ha quedado todos los años en el parque. Y no, yo por lo que entiendo nunca ha quedado así como la cagada que no se pueda reparar. Claro, pueden haber marcha en la Alameda y dejan la mansa cagada, pero no pueden haber un evento en Parque O'Higgins. Claro. Es que no es un evento popular, po. Ah, bueno, sí. Entonces, si fuera un evento popular, un evento barrial, donde la gente participa y la gente que vive ahí, no sé, podría guiar a los caballos que están al lado, no sé, po. Ah, claro. Aunque podrían hacerlo en el Club Hípico, ¿no? Un Lollapalooza, bueno. Pobres caballitos, pero igual sería el medio mambo. O en el patio de los naranjos. Claro. El Parque Bulli, sí, po, que lo hagan ahí. De veras, puede ser, ¿eh? Wow. Oye, pasando a otra noticia. Ajá. Una noticia que la puedes encontrar también en tu móvil. El naranjazo que está ocurriendo en este momento, porque es una cosa que esto estamos grabando el día lunes, ya van a ser las 10 de la noche, y en este momento tenemos el famoso naranjazo. Oye, ese weón sigue hablando. Lleva 11 horas. ¿En serio? Sí. ¿No se le cansa la lengua? No sé, pero el weón dijo que tenía como 1300 páginas. Ah, ¿qué está leyendo Don Quijote el weón? Claro. Para la gente que nos pueda seguir y que no tiene idea de qué estamos hablando, se está llevando a cabo la acusación constitucional contra Piñera. Y hay un diputado que le dio el bicharraco, o supuestamente le dio el bicharraco, y se le acaba hoy día a las 12 de la noche, se le acaba la cuarentena. Entonces la comisión
tiene que terminar después de mañana. El día después de mañana. El día después de mañana. Entonces, a las 12, un minuto, tiene que terminar para que se vote después. Oiga, pero se ha alargado, caleta. Yo vi un video por ahí, no entendí mucho, porque tenía que tener un quórum o un, digamos, un cierto porcentaje de diputados en la Cámara. Sí, tiene que tener este quórum calificado. Exacto, este weón se le quedó prendido el micrófono y le estaba diciendo a los compañeros: oigan, salgan, salgan de la sala, para que no hayan 57. Y el presidente de la Cámara le paró los carros. Le dijo: no incite a la gente a salir de la Cámara para que no haya quórum. Claro, el problema es que le falta un diputado. Ya adivine quién es. ¿Quién es? Don Gualo. Ah, Don Gualo. Sí, pues Don Gualo, como estaba con el bicharraco, no podía asistir. Entonces estos locos hicieron una patraña, porque no se puede decir otra cosa, un show, en el cual el día viernes Florcita Motuda expuso hasta la hora del Loli. Se puso cantando. Se puso a cantar, se puso a improvisar, porque no le quedaba otro. Entonces este loco, que era el que quedaba por hablar, tenía que hoy día hablar, y llevaba 11 horas hablando. ¿11 horas? Sí, y el problema es que los locos que están en la comisión tienen que quedarse ahí, el presidente de la comisión también, porque cuando el loco termine de hablar, si termina de hablar ahora, por ejemplo, que van a ser las 10 de la noche, se vota inmediatamente. Ah, entonces está haciendo show nomás, están haciendo tiempo, exacto. Sí. Entonces, ¿y qué está haciendo así como pasitos de hormiga? ¿Está hablando despacito? Mira, tenía 1300 hojas que iba a leer. Parece que se iba a leer los tres primeros libros de Harry Potter, bueno. Después iba a seguir con la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, por si queda corto. Y después claro. Hobbit y el Silmarillion, bueno. Dice: la oposición extiende artificialmente la sesión que revisa la acusación constitucional para dar tiempo a que termine la cuarentena de Giorgio Jackson. Pero era Giorgio, no era Don Gualo. Ah, verdad que también está con Sibo, tiene razón. Sí, sí. El pelado Bade. Sí. Se espera también para la medianoche el arribo al Congreso del DC Jorge Sabac. Esta acusación requiere 78 votos para poder avanzar al Senado. Y el presidente de la Cámara, que es Diego Paulsen de Renovación Nacional, llamó a sus pares, obviamente, para terminar de hacer show, porque están haciendo un show, o sea, es increíble lo que están haciendo. Oiga, pero ¿cómo tanto? O sea, ya está bien, a lo mejor que quieran hacer, votar algo, pero estar haciendo tiempo, no sé, pues como en el fútbol, cuando un equipo va ganando y ya no puede seguir metiendo goles. Claro. Mira, una de las cosas que dice: quiero dejar un testimonio de que se puede luchar hasta lo más largo y profundo del ser humano para que haya justicia. ¡Ya! Ay, ay, ay. Oiga, y está el minuto a minuto. Sí, ¿no? Se está ahí, vamos, dándole. El Felipe Guard dice: extender innecesariamente un discurso es reflejo del uso electoral de una acusación que no tan solo impide avanzar en la discusión de temas más importantes, sino que también carece de fundamento. Cuidar nuestra democracia e instituciones es deber de todos. No, esto es realmente un show, güey. No hay un reglamento que le diga: sabes que tú tienes tanto tiempo para exponer alguna acusación, y si está el cuero no está nomás, pues si no cagaste. No, lamentablemente no va a estar. Es que nunca nadie había hecho esto. Entonces como que se les pasó. Nunca nadie pensó que alguien podía decir: ya, sé que vamos a alargar lo más posible esta cuestión para que se tenga que hacer el otro día y lamentablemente tirar la votación al tiro. Bueno, profe, ¿por qué nos pasan las cosas después? Mira, había unos memes que salía René Naranjo joven, así como en el Parlamento, y decía René Naranjo cuando empezó a hablar, bueno, así como en los años 60. Pero este no es René Naranjo, porque René Naranjo es de la farándula, ¿no? Ah, verdad, tiene razón. No, este es el diputado Naranjo, sí. Claro, este es el hueón de Naranjo. Sí. Ay, ay, ay. Oiga, pero ya... Mira, ojalá que después de todo este show... Después de todos estos shows que están haciendo, no tengan los 78 votos. No, y aunque pase al Senado, yo creo que en el Senado no lo van a aprobar. No, pero es que por lo menos va a ser un paso más, ¿cachai? Pero si no tienen los 78 votos acá, no pasa al Senado y se queda ahí nomás. Sí, pues. Mire, yo creo que a lo mejor logra hacer los 78 votos, logra hacer el tiempo, pero yo creo que en el Senado no va a prosperar esta acusación. Pero mira, lo más importante es que dentro de lo que estaba ahí estaba Pepe Out. Y Pepe Out fue claro y conciso. Dijo: ¿sabes qué? Estoy viendo la acusación y no me parece que amerite destituir a un presidente. Lo digo así abiertamente. Y saltaron todos los zurdos, pero vueltos locos, pues. Así, este es un traidor que antes fue de izquierda y ahora se vendió al poder del capitalismo. Pero bueno, está diciendo una cuestión que es súper de sentido común. Si está, es netamente una pataleta electoral. Pero si es para eso, pues, profe, si tienen que destituirlo antes de las elecciones. Sí. ¿No? Entonces, lamentablemente, y todos los diputados que están ahí esperando, puta, pobrecito. Pero ¿cómo se arma en este show? Después dicen: ay, a nosotros no hacen, no la cama, sino que dicen, nos boicotean o nos dejan en ridículo sin fundamento.
Claro, entonces. Y ellos mismos se pisan, se pegan el balazo en el. Claro, pie. Ahora están diciendo que quieren llevar a Jaime Naranjo a la comisión de ética por todo este show que está haciendo. Y ahí sí que le van a leer el Don Quijote, el güey. Sí. Ay. Entonces, chuta, y igual es penca porque están dando puro jugo nomás. Sí, pues, profe. Bueno, a este weón yo creo que habría que hacerle algún castigo después de todo este show. Y Giorgio Jackson también habló y dice: sinceramente, el intento de bloquear el derecho a voto de quienes, estando a favor de la acusación, tenemos impedimento sanitario para ejercerlo, es lo que me parece más lamentable. Todo se pudo haber solucionado de otra forma, pero fue la derecha la que escogió el camino largo. Oiga, y cuando este weón del Giorgio Jackson salga de cuarentena a las 12 de la noche, ¿tiene que rajar para el Congreso? Claro. ¿Sí? De hecho, me parece que ya venía en camino el diputado Jorge Sabac, que también estaba con Cisus PCR, y partió desde Chillán. Entonces decían que va a arribar casi como pasadito a la medianoche. Bueno, por último, van a lograr un Guinness Record los jóvenes. Sí, yo creo que es de los que más van a estar hablando. Es que en verdad es insólito. Algo que hago. Es una vergüenza. No, profe, obviamente, sí. Es una vergüenza lo que está pasando con esta cagada de Congreso y esta cagada de políticos que tenemos. ¿Ah? Por eso, vote 2. Claro, va a quedar en la historia todo esto. Pero yo creo que igual va a llegar el momento, como tú bien dices, de que la ciudadanía les va a pasar la cuenta a estos desgraciados. Sí. Porque esto en verdad es un choque. Lo que hizo Florcita Motúa también fue impresentable. Ah, pero que Florcita Motúa ya ese le faltan palos para el puente. Sí. O sea, se puede esperar el show de ese gallo. Pero bueno, este Juan también es ultra zurdo. Sí. ¿Qué vamos a esperar? Sí. Mira. Y cambiando un poco de tema, encontré una noticia que la encontré, pero para cagarse la risa, weón, porque en el fondo dan el palo con la comuna más odiada de Chile. ¿La comuna más odiada de Chile? Sí. ¿Sabe usted cuál es, Don Station? ¿Cuál sería? Ñuñoa, obviamente. ¿New York? Sí. ¿Y por qué? Porque aquí es donde está todo el progresismo de Chalet, los comunistas burgueses, donde está toda la inconsecuencia junta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso ya los están troleando tanto en redes sociales. Sí, pero hace rato que vienen troleando a Ñuñoa. Sí, pero es que yo creo que esta semana se hizo un poco más masivo. Yo la verdad lo había visto como al pasar esto, de que estaban troleando bastante a los progres de Ñuñoa. Pero ¿se dio a partir de algún contexto o simplemente como que se...? No, es una escalada de hechos que va ocurriendo. ¿Ah, sí? Mira, el otro día, por ejemplo, estaba en... Bueno, esto igual pertenece a Providencia, pero fui al barrio Santa Isabel, por ejemplo, y está lleno de progres. Tienditas progres, weón, tiendas veganas, Not Mayo, y todo esa weón muy, muy ultra progres, así como... Y weón paseando los perritos, progres, ¿cachai? O sea, el Plaza Ñuñoa, weón, es como un arcoíris multicolor, weón. Ah, entonces tenemos el centro del progresismo ahí, claro. Ñuñoa. Oiga, estoy viendo algunos memes y sale una tipa con un cartel que dice menos wifi, más telepatía. ¿Qué mierda es eso? Ya, pues entonces, ¿viste? Dice, nadie, absolutamente nadie, ñuñoinos, menos wifi, más telepatía. Entonces, ese tipo de personajes son los que están ahí. Por favor, Don Station, coméntenos la noticia. Porque se me encima sale hasta la última noticia, po. Exactamente, dice progres, bigotudos y veganos. Así dicen los memes que son los vecinos de Ñuñoa. Dice, algo pasa con Ñuñoa que en los últimos meses se ha convertido en cuna de nutridos memes, haciendo de sus habitantes sinónimo de lo progre, veggie, not y hipster. Aunque ya solo los boomers dicen hipster. Ah, pero entonces, la persona que hizo este reportaje, que se llama Wilhelm Krause, debe ser también terrible progre, ñuñoino y joven. Dice, Ñuñoa viven un poco más de 250.000 personas según proyecciones para el 2020 del censo 2017. El 29,8% de ellas tienen entre 30 y 44 años, mientras que la población nacional de esa edad es de 22,5. Hay menos niños que en el resto de Chile. Los menores de 14 son el 14,1% de la población, frente al 19,2% del total nacional. La tasa de pobreza en la comuna es del 0,9%. Y a nivel país de 8,6. No hay pobre. No, es de las comunas que menos requiere del Fondo Común Municipal. Según datos de la Subdere, la dependencia del fondo frente a sus ingresos propios es de 8,8% y el promedio nacional es de 63,8%. Total esa diferencia, igual, sí, po. Sí, pues. El precio promedio de un departamento de Ñuñoa era de 4.416 UF en septiembre de este año, según TopTop.com.
En Estación Central los arriendos promediaban 9,5 UF y en Las Condes 31,4. En Ñuñoa estaba en 15,15 UF. El precio sube a medida que la propiedad, queda más cerca de Providencia y baja cuando está más cerca de Macul. Por eso los memes hablan de Ñuñoa del norte y Ñuñoa del sur. Claro, pues, si hay dos tipos de Ñuñoa, pues, no podéis confundir a los ñuñoinos que están por ahí. Pues. Mira, te voy a decir al tiro que el arriendo promedio en Ñuñoa es de 465 lucas. ¿465 lucas? Ándala, o sea. Y es un departamento, un dormitorio. O una claro, ambiente. Una cosita chica. Claro. Mire, dice, las ideas progresistas para Andrés Mendiburo, doctor en psicología de la Universidad Andrés Bello y estudioso del humor, la función de aquellos memes que tienen como leitmotiv mofarse de un grupo social son la manifestación de los prejuicios y estereotipos que existen sobre ciertos grupos. El tema en particular es que se está atacando a un grupo que por lo general no se ataca, que es la izquierda progresista. Eso. El estereotipo que se tiene es súper claro. Estamos hablando de personas con nivel socioeconómico alto, de izquierda y que viven en un lugar determinado, declara. ¿Cree que el hecho de que se hable de Ñuñoa es solo por darle una ubicación sencilla? No, los ñuñoinos son los más odiados de Chile, van, sí. Dice, Ñuñoa es un variopinto, pero se habla de gente que va a Plaza Ñuñoa, anda en bicicleta y come empanada de lenteja. Oye, deben ser malas esas weas. Pregúntale a un ñoñoino, pues bueno. Bueno, sí, pues. Mendiburo explica que en Chile la mayoría de los chistes están orientados hacia grupos. En los 80 estaban marcados contra las mujeres, pobres, suegras, homosexuales. En los 90 muy marcado hacia los políticos, mujeres, y luego se orientó hacia la salida. Este humor sería una segunda o tercera vuelta, sostiene. Oiga, en los memes se ven gente así como viene, para que andamos con cosas hipster. Hay un gato terrible hipster que tiene el pelo cortado con corte, como con flequillo, sí. Sí, y tiene un mostacho a los Hitler. un gato Perkin, así. Claro, un gato Perkin. Y dice, el gato más choro de Ñuñoa. Y al lado sale una foto así de un gato tipo siamé. No, claro. Sí, un gato siamé, así terrible musculoso. Y dice, el gato más Perkin de Puente Alto. Yo no tenía idea que eran tan odiados los de Ñuñoa. Che. Yo sabía que eran hipster, eran progres, pero yo pensé que estaban así como en su ley, que estaban como apartados del mundo. Sí sabía que eran muy de izquierda y obviamente inconsecuentes dentro de su pensamiento y de su actuar. Es que eso es lo que da más risa del progre ñuñoino, de que en el fondo nunca conoció la pobreza y se considera pobre. Claro. Mire, dice, si está más progre en Ñuñoa, le preguntaron. Dice, los votos dicen que sí. En la segunda vuelta presidencial de 1999, Lavín obtuvo un 50,5% de los votos y Lago, quien finalmente fue presidente, 49,95%. En 2013, la segunda vuelta entre Bachelet y Matei fue 53,5% para la primera y 46,5% para la segunda. A nivel nacional fue 62,2% versus 37,8%. Pero ahí sí. Estuvo apretadito. Hace 10 años la diputada más votada de la comuna era Marcela Cubillos, de la UDI. No me sorprende. ella es Marcela Cubillos. Sí, la Marcela Cubillos, que no me sorprende, nada de hecho. Shitastri. Claro. Y en 2017 fue George Jackson. Ah, pero se dieron vuelta los huevos en la camiseta. Sí, po. Hoy la alcaldesa es Emilia Ríos, también RD, luego de que Pedro Sabat de Renovación Nacional tuviera 5 periodos y lo sucediera Andrés Sari. Andrés Sari fue... periodista del 13. Periodista del 13. Sí, pues. También le preguntan por la oficina inmobiliaria. No sé si comentamos toda la noticia, pero bueno, acá se ve claramente que los ñuñoinos están bastante odiados, profe, y están en boca de todos en estos momentos. Claro que, mira, los ñuñoinos son los reyes de Twitter. Sí, ¿sí? Estos son los que se toman Twitter. Todos estos zurditos medio inconscientes que tienen ideas hueonas, porque para qué estamos con cosas, tienen ideas hueonas. La tipa que quería... hacer el proyecto de no despido será de Ñuñoa. Lo más probable. Lo más probable que sea ñuñoina. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, estos son los típicos progres que, como nunca han conocido la pobreza, son de los que te inventan así como iniciativa super chori para ayudar a la gente que es más pobre. O sea, tú cachai, po. Si es que hay inflación, ¿qué le cuesta a los políticos desinflarla? O sea, hay que desinflar la inflación. Claro, ¿me entendí? Y por último imprimamos más billetes para que los pobres tengan que comer. Sí, pues. ¿Ah? Entonces. Sí, papel mientras también se puede comer. O sea, mientras claro. Sea un papel comestible. En un Starbucks y tuiteado por un iPhone 10, un iPhone 11. Ah, estos son los típicos entonces que van al Starbucks con la polera del Che.
Eso mismo. Entonces ahora entendí por qué son tan odiados. Ah, por eso. Y se hacen los cortes hipster y usa el lentecito a lo Edo Caroe. Exacto. Es ese tipo de persona. Y ese weón también debe ser de Ñuñoa. Claro. Ay, ay, ay. Así que ñuñoinos, por favor. Bueno, los ñuñoinos no nos escuchan, así que da lo mismo, güey. No, si no nos escuchan, pues, profe. No, no nos escuchan. Pero si usted conoce a algún ñuñoino, hágale saber que es un pobre weón. Y si tenemos algún ñuñoino que nos escuche y que sea del lado nuestro, hágale saber a sus vecinos que no sean weones. Sí, pues, profe. Mira, todavía me acuerdo de una. Pero esto no pasó en Chile propiamente tal, pero reflejaría exactamente lo que piensan los ñuñuinos. En el gobierno de Buenos Aires, un momento que decía, si estás en situación de calle, escanea el siguiente código QR y encontrarás un albergue. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que a lo mejor los ñuñuinos viven así, pues. La gente que está en situación de calle y ya en Ñuñoa debe tener su celular para encontrar algún refugio, pues. Claro, y con plan de edad, entonces, puta, bueno, o sea, claro, las intenciones pueden ser muy buenas, pero llevarla a la práctica no. A lo mejor allá los venezolanos no ponen carpas, profe, ponen casas rodantes. Claro, ¿ah? Y ya tienen food truck. Sí, tienen food truck, por supuesto. Por supuesto, pasó. Pero son de izquierda los weones. Claro, así que, Don Station, ya, dejémosle este quiero más con los pobres progres. Sí, pues. Vámonos a una pausita. Y ya volvemos con la última parte de La Capital de los Cines. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios. Oh yeah. Simios, siempre simios, somos simios, siempre simios. Sí, pues. Y los simios tiran fuegos artificiales. Sí. Fuegos de artificio. Porque apoyamos al bulla en mano. Exactamente, vamos a la hinchada más fiel. Un saludo para Don Paco. Dicho sea de paso. Claro. Porque estos pobres angelitos, ya que los fuegos artificiales. ¿Son fuegos o juegos? Bueno. Ellos entendían que eran juegos con J, pero ahora se dieron cuenta que son fuegos con F. Ya, fuegos de artificio. Ay, 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 los pobres, güey. A ver, estaban afuera del Hotel de la Chile para el partido del Clásico Universitario. Entonces estaban todos ahí cantando, saltando, haciendo un arengazo, apoyando al equipo, no dejándolos dormir, no dejándolos concentrarse. Ay, ay, ay. Claro. Y de repente a alguien se le ocurre tirar prender unos fuegos de artificio. Exacto. Y dejaron la caga. Oiga, mansa cagadita que dejaron. Sí, hay un hincha que está con ¿cómo se llama esta cuestión? Con riesgo vital. Así que la noticia dice lo siguiente. El usuario de Twitter, @villalzazo, compartió un registro de la preocupante explosión que empañó el banderazo que los hinchas de Universidad de Chile realizaron afuera del Hotel Intercontinental en la previa del encuentro con la UC. En el video es posible observar a un par de simpatizantes del equipo azul que prendieron un artefacto, el cual luego explotó causando preocupación a los asistentes. De acuerdo a informaciones preliminares, se trataba de una bomba de ruido que dejó al momento dos lesionados, un adulto y un menor de 8 años, los que fueron trasladados al centro asistencial. ¿Qué mierda es un menor de 8 años ahí? ¿Dónde están, bueno, los papás? Con él, pues. Sí, no sé si, bueno, cachaste cuando los hueones invadieron la cancha en Rancagua. Sí. Había un hueón que estaba con un cabro chico en el brazo y el hueón había invadido la cancha, bo. Oiga, no pueden ser más. Ay, está, en verdad. O sea, no sé. Pero el video entre preocupante y divertido, porque están. Sí. Están haciendo el banderazo, están tocando el tambor ese, prenden el fuego artificial. La wea como que no sale como ellos esperaban, porque tenía que salir un fuego supuestamente para arriba. Claro. Hay algunos que dijeron, esto se chingó, cabrón, esto no prendió. Y no, se empezaron a acercar. O lo ocuparon para disparar, como cuando le dispararon a esta flaca, ¿cómo se llama? A la abogada que metió. A la Denise. De veras. Ahí no, quedó, mira, el cachado que tampoco esa noticia quedó. ¿Ahí quedó? Sí, po. Sí, ahí quedó, po. Porque sí, se comprobó que había sido un joven lleno de sueños e ideales el que le, claro, había matado.
el fuego amigo, como dijimos en esa oportunidad. Exactamente. Mira. Pero estos simios estaban saltando ahí alrededor de la el fuego artificial que no se había chingado supuestamente para ellos. Y de repente viene la explosión y queda la caga. Claro, un buen como que se acerca a ver si, si funcionaba o no y ¡paf! Le explota en la cara y nace 8 capi. Oiga, pero el video que subió este tuitero le empieza a decir ¡pelotudos! ¡Pelotudos! Ah, pero que te contaba lejos, po. Sí, po. Sí, po. Hay otro registro en el que se ve que están ahí, ahí mismo en la, en donde las papas queman. Explota la cuestión y hay un loco que está con una chela y le sale la mítica turbochela. ¿La turbochela? ¿No cachai eso? No, ¿cuál es? Que tú tomáis el envase, tiene que ser en lata, tomáis el envase de medio litro o la chica, le enterráis un lápiz, pa, salta todo y tenés que llevártela a la boca y tomártela al seco ahí. ¿Ah, sí? Esa es la turbochela. Sí, pero aquí amistosamente fueron los fuegos de artificio los que le hicieron el hoyo. Y lo más cuático es que hay un loco que el que está mirando, el que tiene mayor daño, que está con riesgo vital, ese loco como que ¡bum! Cae al suelo al tiro. Así cae. Sí, de una. De una. Y el que tiene la turbochela empieza como a tocarse la guata, así como para ver si, si tenía algún daño, alguna cuestión. La sacó barata ese weón. La chela lo protegió. Hoy en todo caso. Así que el que me venga a decir que la chela es mala, no, señores. La chela es buena, la chela te salva la vida, weón. Salva vidas, exactamente, don profe. Sí. Y puta, pobrecito los weones. Bueno, en honor a ellos, en honor a los caídos, la UC no jugó bien y perdió. Por la preocupación que tenían en la cancha. No, pues weón. Si la Católica ganó. Perdón, sí, esto la U. Esto era de la Chile. Eso, la U. Sí. Es que se me confunden los grandes. Aunque profe, en el primer minuto, fue como en el minuto 2, no me acuerdo bien, pero fue un penalazo, weón. Un penalazo a favor de la U y que el árbitro ni el VAR lo cobraron. ¿Sí? Oiga, sí. Dicen las malas lenguas que el, no sé si el árbitro o no sé quién fue, se encontró con unos jugadores camino al camarín y le dijo, ¿sabes qué, cabrón? Sí, fue penal. Fue penal y no lo cobramos. El técnico dice que el relojito Romero dijo que pasó eso. ¿Sí? Que lamentablemente, claro, y les caga toda la programación, todo, porque más encima era una falta intrascendente. Sale el arquero con las patas, le pega un medio trancazo al loco y la pelota ya estaba en un costado. Entonces, un penal tonto, pero no lo cobraron. Y ojo que el VAR, si el VAR lo ve, era la repetición mostró que era penal aquí y en la que era la G. Ah, el weón salió con malicia. Dijo, sí, pues, se viene la Teletón, vos vayas a ser niño símbolo. Pah. Claro. Pah, toma. Toma. Porque el... Mira, yo te creo que el árbitro a lo mejor no haya visto que fue falta porque el árbitro puede haber entendido que el jugador de la Católica llega a la pelota. Pero ¿y los weones del VAR qué están haciendo? ¿Están durmiendo? ¿Están recién prendiendo los computadores? Pero si para eso van, pues van puro a ver porno, a ver película. Sí. Se pueden ver YouTube. Claro. Que aprovechen de ver la capital, pues. Aprovechando el impulso, claro. Claro. Entonces, lamentablemente, la U vuelve a perder un partido. La Católica se reafirma en la pelea por el título. Oye, ¿cómo van ahí en la tabla de posiciones? Ahí va, en este momento, Católica puntero. Porque falta que el Colo juegue. Sí, tiene 59 puntos, pero un partido más. El Colo tiene un partido menos y tiene 58. Después viene Audax 51, La Calera 48, La Unión 45, Antofagasta 42, Everton 39. Hasta ahí están entrando a zona de copa. Después tenemos Ñublense con 38, Palestino 37, Cobresal 36, O'Higgins 36, La Serena 35, Melipilla 35. Y hasta ahí llegamos a la Chile. Lugar 14 con 34. ¿14? Sí, y tiene un partido más que Curicó, que tiene 31. Si Curicó gana su partido, la Chile entra a zona de promoción. Ándale. Sí. Y Huachipato tiene 31 que está descendiendo directamente. O sea, si Huachipato gana y la U no gana, podrían mandar al descenso a la U y a la U le quedan 3 partidos. Y Wanderito, que ya fue bueno, tiene 19 puntos, le quedan 4 partidos, pero no llega. No alcanza a llegar Wanderito. No alcanza la matemática. No. O sea, matemáticamente sí, pero tendría que pasar miles de otros resultados. No, Wanderito fue bueno. De hecho, renunció el técnico a Wander, así que... Oh, Alvarito Sala debe estar de muerte. Debe estar de muerte el pobre, sí. Así que, pucha, una F por la U. Bueno, este hincha que se acaba de lesionar no va a ver cómo su equipo va a descender. Pobrecito. Porque más encima el Colo juega con Curicó. Entonces yo creo que el Colo es capaz de dejarse perder con Curicó, perder el título, para ver a la U en el descenso. Oiga, ¿dirán estos hinchas que jugaron los Pacos porque había un retén móvil cerca? Claro. Había un meme que salía esta clásica mina de teleserie mexicana. Una mina que salía llorando así y el loco como por detrás le decía así como ¿qué quieres? Y así como que le dan el gusto y la mina así como que se ponía a sonreír. Entonces colocaban eso, así que salía la mina con la cara de la U y salía atrás la NFP que le decía ¿qué quieres? ¿Otro estallido social? Y salía la mina riéndose así de la U después. Así como. Claro, para que los puedan salvar. Oiga, ¿se mermaría mucho el fútbol chileno si un equipo como la U baje a la B? No creo.
¿No? Yo creo que le haría bien para que puedan refundar el equipo, porque en verdad estos locos no juegan a nada. No tienen cantera, no tienen nada, entonces... La U dentro de su historia ha estado en segunda división, ¿cierto? El 87, sí. Ah, el 87. Sí, ahí descendió con Pellegrini. Pellegrini le mandó el descenso. ¿Pellegrini? ¿En serio? Sí, esa vez descendió la Chile Palestino y al otro año volvieron a ascender de forma inmediata. Ah, ¿pero seguía Pellegrini al mando? No, no, Pellegrini se fue, mandó la U al descenso y se fue. Ah. Y de ahí comenzó ahí su carrera ascendente y ahora está como uno de los mejores técnicos del mundo. ¿El Jetta la U entonces? Claro. Así que, pucha, amigo Chunchito, lo sentimos mucho, pero... Pucha, el Chaguito quería jugar con la U el próximo año porque va a ascender, mañana juega a las 4, entonces el martes. Chaguito está a punto de ascender, entonces lamentablemente no va a poder jugar con la U. Ah, quería ahí un duelo de titanes usted. Claro, obviamente. Dos equipos grandes. Sí. El que fue duelo de titanes, compadre, fue la final del famoso programa de covers. Oiga, estuvo buena. Yo la verdad es que no vi mucho el programa en sí, pero sí le puse oreja. Porque mientras yo trabajaba y estudiaba, la viste, estaba puro jugando Play, ¿no? mi esposa estaba viendo la final de covers y yo pensé que iba a ganar la Carolina Soto. Ah, ya, ella decía Isabel Pantoja. Es que todos se mojaban con la Isabel Pantoja, ¿para qué andábamos con cosas? Sí, la Maya Forge, cuando se fue a la capilla, yo creo que se fue más que nada porque la Soto tenía Santos en la cohorte. Y, pues. Sí, mira, puede ser. De los cinco que quedaban, los cinco que llegaron a la final, eliminan a la Denise Malebrán. Bueno, a la Denise Malebrán, que es artista profesional, po. Pero es que esa mina entera es psycho. Sí, en todo caso. Pero igual era artista profesional. Y la eliminan, güey. Entonces fue como chuta. Claro, yo después veo la actuación de Pastelito cuando están dentro los tres. Y el loco se pega la actuación que hizo Juan Gabriel en el Teatro de las Artes. La mejor actuación de Juan Gabriel de toda su vida. Este loco hace ese cover. ¿Eh? Más encima de la mejor canción que cantó Juan Gabriel ese día. Sí, pues. Esa es... Mira que... Le sale igual, profe. El día que de mí te enamores. Yo creo que... ¿Cuál le salió la raja? No, le cantó, salió... Cantó terrible, bacán. Yo venía saliendo de la ducha, weón, y ¡pum!, se me erizaron los pelos del brazo, así como... Oh, ah, por eso ganó Pastelito, profe, este se dañó. Ahí está, po, esa era la cuestión. Hizo una manda. Hizo una manda por Pastelito. Exactamente. Oiga, yo lo estuve así como mirando al voleo, la actuación y la performance bacán, pero el peinado se fueron al chancho, tú le hicieron un Juan Gabriel afro. Sí. ¿Verdad? Sí, como que sí, se veía un poco raro. Sí. Aunque, mira, mis viejos que lo estaban viendo después dijeron que uno de los mejores que lo había hecho era Jordan, el que estaba imitando a Mar Anthony, que también se fue eliminado. ¿Eh? Y que se quedó el Juan Gabriel. Y yo decía, puta, parece que el Lucho Jara. Pero parece que a ese güey lo dejaron netamente por llenar un cupo LGTB, güey. Yo creo que sí. Igual el loco lo hace bien. Sí, lo hacía bien, pero no lo hacía mejor que Jordan. No, pero Jordan tampoco, convengamos que lo hacía como él con el Mar Anthony. O sea, le salía entonado y todo, pero como que le faltaba un poco. Sí, de hecho a mí me sorprendió cuando eliminaron a la mina que hacía Britney Spears. Oye, esa loca cantaba terrible bien. Sí, pues, cantaba bien. Y los otros que llegaron como de arroz graneado, que los reingresaron, ¿no pasó nada con ellos? No, no pasó nada. ¿No? De hecho, llegó a la final el weón de Lucho Jara, la Carolina Soto y el Pastelito. Ay, Pastelito. Mira, el problema es que fue como todo tan rápido, se le había pasado tanto la hora, que fue como, ya ganaste, ya nos vamos, ya, este jueves volvemos con la segunda temporada, ya, chao. Ahí están en vivo y en diferesto. Claro. Oiga, ¿y qué se ganaba el Pastelito? El título de covers. Una torta. Una torta. Pastelito. Pero bueno, imagínate Pastelito en uno de sus circos diciendo, hoy día show de Juan Gabriel. Se le va a llenar ese weón. Ah, sí, obvio. Porque pero fue por los aplausos nomás, por el honor. Sí, bo. O sea, yo creo que igual tiene que haber habido algún incentivo económico para los que llegaran a la final. Claro. Pero en verdad fue potente. Y mira, y ya están los nuevos. Así que te voy a nombrar a quienes van a estar acá. ¿Ya? En la temporada 2 de cover. Charola Pizarro. ¿Es Charola? Sí. ¿Haciendo de Carcuro, no? No, capaz. Aquí no sale el qué artista van a ser. Pero han salido las promociones que... Sí, algunos podemos cachar, pero no a todos. Por ejemplo, Pastelito, o sea, Charola Pizarro, no tengo idea a quién va a imitar. Después tenemos a Gigi Martin. Ah, ese weón imita a Rafael. Claro. Tenemos a Freddy Guerrero, no lo cacho ese weón. No, yo cacho que era el que puso la bomba ahí en la U. Claro. Fue artificial. Sí. Romeo Singer.
Ya, ese era actor. Sí, igual que, no sé, no lo cacho. Ese actuó en la Romeo Seeker, me parece que actuó en la tercera, esta, la de... la que está el Kruskoki con la Sarita Mijafe, está sea de Axel Schumacher. ¿El Kruskoki? Sí, ¿cómo se llama esa teleserie? Bueno, una que fue bien famosa en los 2000. Ah, ¿La Madrastra? No, no. Pero bueno, está Raimundo Alcalde, que no lo conozco. Miguel Garcés. Fuera de Control, pues, profe. Fuera de Control, ese es el nombre. Ah. Ese es el nombre de la teleserie. Sí, pues tiene que aprender más de farándula usted. Sí, me falta un poco de eso. Sí. Miguel Garcés, Andrea Tesa. ¿Mía, Andrea Tesa? Andrea Tesa. Sí, pues. Carolina Molina, la rancherita. Camila López, Ángela Prieto, Carla Jara, la Carlita. Antonella Ríos, Mitch, ¿liberará algún día para que la gente vote por ella? ¿Liberará su OnlyFans? Ah, yo creo que sí, po. Voten por mí en OnlyFans. Claro. Memo Bunke, cantando La Mosca. La Mosca. Fernando Larraín. Wow. Claudio Olate, Francisco Doño Beitia. Claudio Rabanal, Titi García Huidobro, Jaime Leighton, Rigeo, Sebastián Longhi. El Longhi, Mitch. Oiga, pero Longhi increíblemente no va a imitar a Bosé, va a imitar a David Bowie. Ah, mierda, eso hay que verlo. ¿Sí? Sí. Carmen Gloria Bresky, con su gran lunar ahí en la cara. Esa va a imitar a la Gloria Trevi. Ya. Miguelo yo sé que va a imitar a Leonardo Fabio. Miguelo va a imitar. Sí. Ah, yo pensé que al Negro Piñera. Claro. Ramón Faría, Paulina Mañer, Rodrigo Osorio, el Don Rorro. Ah, el de la radio. Juan David Rodríguez, Magdalena Magnif, María Paz Gran Deján, Emilia Dides, Juan Ángel, Javiera Flores, Rodrigo Villegas, Carolina Paulsen, Felipe Contreras, Catalina Palacio, Felipe Parra, Ignacio Rivero, Cristian Zúñiga, Carla Costa, César Sepúlveda y Daniel Connie Levin y Daniela Durán. Esos son ¿La los 44. Palacio otra vez? Yo sí. Pues ya estuvo en la primera temporada. Pero... Sí, ¿estás Catalina, seguro, profe? Sí, Catalina Palacio. Es por lo menos la información que entrega Cooperativa. Así que Cooperativa. Ahí hay que ver cómo les va. Bueno, sí, igual estuvo bueno el de covers. El experimento encuentro que salió bien, man. Sí, salió bien, sí. Porque al principio como que no aprendía mucho, pero como que de a poco fue agarrando vuelo, la gente lo empezó a seguir y se transformó en el programa más visto. Sí, pues. Sí. No, y el pastelito igual, simpático, el loco, lo hizo bien. Ay, canta la raja, el huevo. Sí, no, era escuchar a Juan Gabriel, loco. Sí, sí, de verdad era. Incluso, bueno, no creo que sea mejor, pero puta que cantó bien, el man, cantó muy bien. Capaz que solo lleve Televisa ahora. ¿Capaz? O diga el manager de Juan Gabriel, ¿no les dije que iba a resucitar? Claro, resucitó en forma de pastelito. Exactamente. Sí, oiga, no olvidar que todos estos programas, los partidos y todo eso, lo pueden ver en Rolandino y PTV. Obviamente, pues. ¿Ah? Porque Rolandino y PTV trae la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Éjale! Buena, buena. Grande, Roland. Ahí ustedes pueden ver los partidos. Está interesante el campeonato. Está de infarto, ¿cómo se dice? Sí. Así que, y la nueva temporada de Colors que se va a venir. Oiga, profe, ¿nos tiene alguna recomendación para esta semana? Efectivamente, también, sacada directamente de Rolandino IPTV, bueno, y de otras plataformas también, como Amazon ¿ya? Prime Video. ¿Ah? Les traigo la serie de Diego Armando Maradona, la recomendación de esta semana. Maradona, ¿ah, sí? Sueño Bendito. Mire, Sueño Bendito. Sí, es una serie que va en el capítulo 7, pero son 10 episodios, porque se estrena uno cada viernes. Entonces... Ah, ya. La primera temporada va a tener 10 capítulos. No sé si habrá una segunda, porque la verdad no... ¿No daba mucho? No, y falta harto todavía, sí. Falta harto. ¿Sí? Sí. Imagínate que en el capítulo 7 Maradona recién están en Nápoles. Ah, ya. Pero igual van rápido, ¿no? Sí, pero es que... Bueno, hay que ver, porque tienen igual una gracia en esta serie. ¿Sí? Hacen como flashback a los Ciudadanos Kane. Y desde esa mirada empiezan como a contarte la historia de Maradona, como desde adelante van hacia atrás. Y yo creo que hay mucho guiño a Ciudadano Kane en todo esto. Porque la historia del Ciudadano Kane te la empiezan a contar de cuando Kane muere y un periodista comienza a preguntarle a toda la gente que lo conoció cuál era la historia de Kane y ahí te empiezan a contar la historia. Esta serie está nuevecita de paquete, se estrenó recién el 28 de octubre, o sea, recién salida del horno. Buena.
Y sé que está súper interesante porque te mezcla también partes del, de tomas reales de Maradona. El actor se parece bastante, no es igual, pero se parece bastante. Y te va siguiendo la vida de Diego. Está basada en hechos reales, obviamente van a exagerar algunas partes. No es el weón del patrón del mal, ¿cierto? No es el weón del patrón, porque se actúa en todas. Ese fue el mismo que hizo Hathaway, pues, ¿cachan? Sí, pues. Wow. Entonces... Y vamos a tener a varios Diegos que van a actuar. Está bastante bien hecha en cuanto a época. Está muy buena. Así es que esta serie, como está recién partiendo, está totalmente recomendable. Si a ti te gusta el fútbol, si a ti te gusta ver la historia de Maradona, él ya está en este momento, como estamos en el capítulo 7, ya está llegando al Napoli. Y te cuentas como todas las historias que hay detrás de Bambalina. Entonces eso es como que le da la gracia propiamente tal a la serie. Ah, buena. Sí, te digo, el tiro, los capítulos son de aproximadamente una hora. Entonces, igual, como la dan una vez por semana, no vaya a tener tanto atado por verla. O sea, no es tan terrible pegarte una maratón tan larga porque la vaya a seguir viendo episódicamente. Entonces, claro. Pero como digo, está bastante bien hecha, está muy buena la producción que se hizo. Entonces, la segunda temporada, si es que hay. Ah, aquí, mira, acabo de ver que se confirmó que fue renovada por una segunda temporada de 10 episodios más. Pero eso ya va a ser para el próximo año, lo más probable. O a fines del 2022 o principios del 2023. Así es que les dejo con esta serie que va a seguir la vida del famoso Diego Armando Maradona. Había un meme muy bueno que decía: adivinen quién lleva 11 meses sin consumir droga. Sí, Diego Maradona. Usted es diabólico, profe. Sí, güey. Porque igual el loco murió joven, po. Sí, pues profe, sí murió joven, murió. Pero vivió como quiso. Uf, vivió la vida. Mira, si Diego Maradona hubiera estado en Chile, ¿ah?, hubiera vivido en Ñuñoa. Sí. Exactamente. Así que, oiga, esta serie, la última preguntita, ¿es original de Amazon? Está distribuida por Amazon, pero es una serie del canal 9 de la televisión argentina. Ah, entonces a futuro se podría dar en otras plataformas que no sea Amazon. No, porque Amazon metió plata igual. Ah, ya. Es como lo que pasó con La Jauría, que acá la transmitió el 7 o el 9, no, el 9 parece. Pero la transmitió tiempo después que se lanzó en Amazon. Ah, ok. Sí, la verdad no tuvo mucho. no es tan buena la serie. Quedó abierta para una segunda temporada que esperemos que no se haga nunca. Ojalá. Así que el último capítulo, que se llama Dios, va a ser estrenado el 25 de noviembre. Así que todavía tiene tiempo para ponerse al día y ver la serie de Maradona. Excelente. Ahí con una rayita para verlo. Claro, una rayita de. De Marinela, obviamente. Por supuesto. Sí, pues una rayita ahí, uno super 8. Y todo el coca que pueda llevar a usted para ver esta serie. Una rayita y una coca, güey. Ideal para el Maradona, güey. Ideal. Ideal, así como. No, no hay pérdida, claro. Ahí no hay pérdida. Un panorama de miedo. Sí, y eso, pues. Así que, ¿dónde está hecho? ¿No sé qué nos trae para esta semana? Mire, esta semana yo, más que recomendación, les traigo noticias, ¿ya? Noticias sobre PlayStation 4 y PlayStation 5, señores. Éjale. Todo aquel que esté en un firmware en PlayStation 4 desde 9.0 hacia abajo, les recomiendo encarecidamente no actualizar si ustedes quieren desbloquear su consola, porque pronto se vienen noticias muy grandes para PlayStation 4 con respecto al exploit que se va a lanzar. Ya se dice que prácticamente está listo, ¿eh? Y podrán desbloquear sus consolas en este tipo de firmware, ¿ya? Híjole, para esos juegos gratuitos que no hay que descargar. Exactamente, que nunca se deben descargar de ninguna plataforma, de ninguna página, ¿eh? Lo que sí también llama la atención es que este mismo exploit está sirviendo en estos momentos para PlayStation 5 en su última actualización, pues, profe. Ah, ya, yeah. ¿Ya? Sin embargo, el The Flow, ya que es un famoso hacker que ha lanzado estos desbloqueos, como se dice, para PlayStation 4, también lo ha hecho para PlayStation Vita y creo que para alguna otra plataforma, dice que para PlayStation 5 por el momento no se va a lanzar nada que sea para el usuario final, ¿ya? Porque se especula que The Flow se va a unir al programa de hackers de Sony,
que Sony tiene un programa de descubrimiento de vulnerabilidades de las consolas, y a estos hackers les paga una suma bien interesante para que puedan descubrir posibles desbloqueos, posibles exploits, y no lanzarlos al público final, ¿ya? Mediante un acuerdo y mediante un pago. Es el capitalismo que me gusta. Exactamente, pues, profe. ¿Ya? Descubriendo talento. Exacto. Sin embargo, estos exploits igual después terminan lanzándose, pero cuando ya los exploits han sido tapados por actualizaciones por la propia Sony, ¿ya? Mish. Entonces, personas que se quedan con la consola sin actualizar pueden después hacerlo al cabo de harto tiempo. Y The Flow ya tiene, digamos, un exploit que lo estuvo como demostrando por una foto que subió a Twitter, pero el equipo de File Overflow también, por su parte, subió algunas fotos y también subió algunas noticias de que tienen las keys, las llaves desencriptadas, entiendo yo, de PlayStation 5, y eso es aún más importante. Wow. ¿Por qué? Porque con estas llaves, la verdad es que se podría hacer un custom firmware como lo tiene PlayStation 3, y también se especula que esto puede ser a nivel de hardware, ¿ya? Quiere decir que podríamos ocupar un dispositivo y las personas que tienen una PlayStation 5 actualmente, aunque la actualicen, podrían tener el desbloqueo de forma permanente y que Sony no lo podría tapar. ¿Sería como un emulador, por así decirlo? No un emulador, sino que un error a nivel de hardware, por ejemplo, como lo tuvo las primeras versiones de la Nintendo Switch, que la Nintendo Switch tenía un error entre el procesador y la placa, que había una vulnerabilidad en que uno le ponía unos aparatitos y se podía cargar un firmware personalizado. Mish. ¿Ya? Se especula que PlayStation 5 también puede tener esa vulnerabilidad, porque, como le digo, el equipo de File Overflow ya descubrió como las keys completas, ¿ya? No ha querido soltar toda la información porque obviamente Sony va a andar detrás de ellos, ¿ya? Para tapar este tipo de vulnerabilidades. O los compra o los demanda. Exactamente, o los compra o los demanda. Yo creo que lo primero va a ser, sí, pero como le digo, al final yo creo que esto se va a terminar lanzando igual. Así que los que tengan PlayStation 5, si tienen paciencia y quieren tener su consola desbloqueada a futuro, estoy hablando yo de, no sé, un año puede ser, un año plazo o más, ¿ya? Y no les interese conectarse a internet para actualizar la consola, no lo hagan. Ahora, si tú ya quieres jugar en línea y todo eso, conéctate, pero con el aviso de que Sony, yo creo que pronto, o algunas semanas o unos meses más, va a sacar una actualización para tapar todos estos desbloqueos que ya se han ido descubriendo y que están bastante interesantes, ¿ya? Mitch. Bueno, nos dice, nos trajo por Don Station. Sí, pues, profe, así que ojo ahí a todos los que quieran tener después su consola desbloqueada, porque va a valer oro, cabrón. Éjale. Así que eso, pues, profe, y estamos llegando ya al final de este capítulo número 35, la segunda temporada. Sí, para los que nos reclaman y nos dicen, es que ustedes son muy políticos. Hoy día no hablamos de política, bueno, no hablamos de política. Nada. Bueno, nada. Todo es política, pero bueno, no hablamos de política. Sí, pues, profe. Sí, pues, fuimos más lúdicos. Sí, sí. En esta pasada. Así que eso, pues, muchachos, cuídense harto. Agradecido de toda la gente que nos sigue, nos escucha. Hemos subido algunos suscriptores de nuestro canal. Sí. Así que se les agradece un montón. Síganos. Y nos escuchamos la próxima semana. ¿Usted tiene algo que decir, profe? Chau. Ah, ya. Como siempre, tan directo, preciso, explicativo. Sí. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y chau. La capital de los simios.